¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! Soy Lira y hoy os traigo un nuevo episodio de Pokémon Luna. Bueno, tenemos que ir ya capturando estos Pokémon singulares que hay por aquí y vamos a empezar por Tapu Koko, ¿vale? Lo primero que tenéis que ver es que hay un cambio en el skin, hay un Pokémon nuevo en el equipo que es Feromosa. ¿Por qué? Simplemente porque está en nivel alto y puede tener falso tortazo, ¿vale? Falso tortazo para dejar siempre con un PS a los rivales. Entonces con esto, pues, yo creo que se nos pone bastante bien. También decir que he comprado, a ver si lo puedo mostrar. Es que no las tengo. A ver, no, aquí estarán. Turno Balls, ¿vale? 99 Turno Balls. Y también tengo 122 Ultra Balls porque he comprado 99 aparte de las que tenía, ¿vale? Con esto espero poder capturar a nuestros queridos amigos los Tapu. Hoy vamos a ir a por Tapu Koko. Estos capítulos, yo no sé si van a durar 2 minutos o van a durar 2 horas. Porque todo depende de lo bien que se porten los Tapu con nosotros y las ganas que tengan de venir. Entonces, pues bueno. Vamos, épale. Vamos a ver. Malo es que no tengo la MT Onda Trueno, porque me gusta tenerlos paralizados y a un PS, pero bueno. A ver, tendrá que valer. ¿Qué le vamos a hacer? Vale, nos vamos a las ruinas de la no sé qué. A las ruinas de la guerra. Vale, aquí tenemos una célula de Zygarde. Perfecto, maravilloso y estupendo. Vale. Y aquí debería aparecernos Tapu Koko. Voy a guardar antes. Simple. ¡Me cago en la leche! Simplemente porque... ¡Hola, Cucu, tu canon! Mira lo que contento se pone. Pues no hay mimos para ti hoy. No te los has ganado. Bueno, que voy a guardar simplemente porque... porque si me mata, pues para no tener que volver a recoger a Feromosa, comprar los Pokéballs, todo, ¿vale? Tocas la piedra. Aquí viene. Vale, la música de los Tapu es brutal, ¿vale? Me encanta. ¡Tapu Koko! Vale, adelante, Feromosa. La verdad es que ahora que lo pienso, ya podría haber intentado meterle el falso tortazo a otro Pokémon, porque Feromosa es realmente frágil. De todos modos, vamos a intentar meterle... es que esto lo es poco eficaz. Vamos a meterle plancha antes de meterle el falso tortazo. Pues que es todo poco eficaz, pobrecitos. Bola Voltio, me va a petar. Aguanta ahí. Vale, muy bien, Feromosa. Patata. Métele triple patada. Es poco eficaz igual, pero bueno. Pues no, hubiera sido mejor otra plancha. Agilidad. Vale, vamos, estamos probando, ¿vale? Ahora ya es más rápido. Bueno, Furia Natural. Furia Natural es el ataque propio de los Tapu, ¿vale? Que lo que hace es quitar el 50% de los PS que te quedan. Entonces, nunca mata. Eche, aguanta ahí. Bueno, un crítico. Y ahora yo creo que ya me va a matar, pero bueno, vamos a matar al falso tortazo. Chispazo fuera. Bye bye. Bueno, está en vida roja. Vamos a sacar otro Pokémon. De hecho, vamos a sacar a Zygarde porque hemos visto que tiene Furia Natural, Agilidad, Chispazo y Bola Voltio. Con lo cual no puede matar a Zygarde. Porque Bola Voltio y Chispazo no le afectan a Zygarde y Furia Natural nunca mata. Entonces vamos a sacar a Zygarde. Y vamos a empezar a tirar Pokéballs. Bueno, Pokéballs no. Master Balls tampoco. Ultra Balls. Y ahora la duración del capítulo, como ya he dicho, depende de lo que quiera trolearnos Tapu Koko. Que parece que es bastante. No me afecta, bonito. Se le ha ido el campo eléctrico, o sea que llevamos 5 turnos. Venga. 6 turnos. Sí, hay que contar los turnos, ¿vale? Porque a partir del turno 30
Las turno Val son más eficaces, ¿vale? Y creo que este es el turno número 8. ¿Una? Nada, patata. Turno número 8. Turno número 9. Venga, Tapu Koko, vente conmigo. ¡Tú me elegiste! Jolín. Es que podemos estar aquí hasta pasado mañana, ya os aviso. Puede durar 2 minutos o 2 días. Este es el turno número 10. Venga. ¡Tapu Koko! ¡Tú me elegiste! ¡Ahora te vienes conmigo! Furia natural no mata, no me preocupo. Me va a quitar mitad vida. Nada, venga. Va un poco justo, pero cuando lleve 100 Pokéballs, o sea, Ultra Balls, le empiezo a tirar turno. Porque me parece que vamos a estar aquí hasta la tira de tiempo, ¿eh? Venga, Tapu Koko. Tapu Koko, ven conmigo, ven. Ven. Bien bonito, ven. Venga, que luego también capturaré a tus hermanos para que os pudráis eternamente en la caja del... No, 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 no. Os utilizaré mucho. Mira qué bien me viene tener a Cigarde. Para... Venga. Buah, tío, en serio. Me está vacilando. Me está vacilando. ¿Realmente esto ahora es tirarle Pokéballs hasta que decida quedarse? Lloro. Por esto va tan bien la turno Ball, ¿vale? Porque es que te puedes tirar aquí muchísimo tiempo. Entonces, pues bueno, la turno Ball ayuda. Venga, va. Vente conmigo. Una. ¡Va! Tapu Koko, ven. Ven bonito, ven. Ven bonito, ven. Va, venga. ¿Una? No, 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 da una como de... Venga, hazte ilusiones, ilusiónate. Y luego va a ser que no. Luego va a ser que no está por la labor el tío de venirse conmigo. Venga, va, Tapu Koko. Estoy por revivir a Feromosa. ¿Una? ¡Tío, es que solo da un toque! Nada. Que no me va a afectar nada de lo que me hagas. Podía hacer captura crítica ya de paso, pero no. Tío, es que ni un toque, ¿eh? Intenté enseñarle falso tortazo a uno de los Pokémon de mi equipo, pero ninguno podía aprenderlo. Así que caca. ¡Venga, Tapu Koko! ¡Uno! Me deprimo, en serio. Que da igual, sí, me vas a dejar en rojo, pero que no me puedes matar. Ya estoy a la misma vida que él. Es que realmente... A ver, bueno, tiene la vida en rojo. Podría estar más débil. Podría estar dormido o algo, pero como no tengo quien duerma ni quien... Nada, pues... A fastidiarse. Y a tirar Pokéballs aquí hasta que decida quedarse. Es una cuestión de probabilidad. Tarde o temprano se quedará en la Pokéball. ¡Pero no! La probabilidad me parece que no está de mi parte. El único peligro aquí, ahora mismo, ya que a Cigarde no puede matarlo... perdón. El único peligro ahora mismo es que... Que se quede sin ataques y se mate con combate. Bueno, que ya no se llama combate. Se llama forcejeo o algo así ahora, me parece. Bueno, es el ataque este que hacen los Pokémon cuando se quedan sin PP en todos sus movimientos. Venga, uno. No sé, os voy a contar mi vida o algo. Yo nací un... No, no, no os voy a contar mi vida. Pero, a ver. Venid conmigo. Ven conmigo, Tapu. Ven conmigo, Tapu Koko, leches. Venga, va. Venga, vamos a dejarnos de tonterías, ¿eh? Ya dentro de poco voy a empezar a tirarle las Turno Ball.
Uno, dos y dos. Bueno, oye, mira, vamos mejorando, ¿no? Ahora he dado dos toques. Que es que da igual que de dos que de uno. Pero bueno. Que ya no te puedes subir más la velocidad, tío. Que no insistas. Que no insistas ya más. Y él me está diciendo, no insistas tú, no me voy a ir contigo. No te quiero. Pero... ¿Porfa? Vale, no. Porfa, tapucucu. Digo, uy, a ver si va a funcionar, pero va a ser que no. Eso de poner ojitos solo sirve para novios, novias, amigos y demás. A los tapus no les afecta. Está en plan de que me deje en paz, ya. Dejad en paz, pesada. Pesada, déjame. Esta, otra y ya le tiro las turno. Me voy a morir. Me voy a morir aquí. Mirando para Tapu Koko. Vaya manera más horrible de morir. Mirando como un Tapu Koko no se quiere venir conmigo. Por cierto, en el árbol de combate en dobles. Vamos. No te quiero distraer. Vamos, quieto. Ah, estaba diciendo que en el árbol de combate en dobles estoy usando un Tapu Koko. Vale, ahora iba a empezar a meter las turno ball, pero no ha sido necesario porque ya ha querido venirse conmigo por fin el maldito Tapu Koko. Así que genial. Aquí lo tenemos. Tapu Koko. Un Pokémon dios nativo. Venga, has empezado con buen pie, no cejes en tu empeño, ta ta ta, venga. Pokémon dios nativo. Su endiablada velocidad aturde por completo al enemigo. Pese a su extrema irascibilidad, olvida rápidamente el motivo de su enfado. Vamos, que me enfado, pero no me acuerdo por qué. Bueno, chicos, vamos a ver los datos de Tapu Koko, a ver lo malo que nos ha salido, porque encima seguro que nos ha salido merdero. Naturaleza seria, neutral, mierdero. Pero bueno, un truquito si queréis capturarlos bien es que os cojáis un Abra con sincronía y os vengáis aquí a buscar la naturaleza, ¿vale? O sea, un Abra con sincronía con naturaleza, por ejemplo, para Tapu Koko miedosa, ¿vale? Os venís con el Abra y entonces hay un 50% de posibilidades de que os salga con la naturaleza que tiene el Abra con sincronía. Entonces, pues eso. Yo como simplemente lo estoy capturando para enseñarlo, pues no hago esas cosas. Pero es un truquito, ¿vale? Bueno, vamos a meterlo al PC. Que se pudra ahí por pesado. Y ya está, ¿no? No nos cuentan nada más por aquí. Así que, chicos, lo que vamos a hacer es dejar por aquí el capítulo. Y el próximo día, pues, iremos a por el guardián de Akala, que, si no estoy equivocada, es Tapulele. Así que, nada, chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dadle a like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!